Hola, buenas tardes. Dime tu nombre y tus apellidos, la falla a la que perteneces y el sector. Me llamo Paula Cardo García. Mi falla es San José de Pignatelli, Avenida Doctor Peseta Lisandre, y mi sector es Benicalap. Muy bien. A ver, ahora dinos, ¿qué tal has acabado el curso y qué tal te ha ido todo el año? El curso lo he acabado muy bien y el año bien, estudiando y muy buena nota. Fenomenal, enhorabuena. ¿Te gustó el acto de la preselección o se te hizo muy largo? No, largo no. Un poquito pesado el traje, pero bien. ¿Qué sentiste en el momento que oíste tu nombre? Me sentí muy contenta y no me lo creía. ¿Recuerdas a quién miraste en ese primer momento de oír tu nombre? A mi madre. ¿Tu madre, que la tenías cerquita? Enfrente. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y esperabas que te eligieran ese día? Pues no. No me lo creía, no sabía que me iban a llamar. O sea, que tú pensabas que llamarían a otra de tus amiguitas, ¿verdad? Sí, yo pensaba que iban a llamar a otras. ¿Hay alguna amiguita de tu sector que vayas a echar más de menos, ahora que no ha salido seleccionada contigo? Sí. Si quieres decirnos quién es. No me sé muy bien los apellidos, pero se llama Sofía. Muy bien, muy bien. ¿Quieres dedicarles unas palabras a tus compañeras que no han tenido la misma suerte que tú? Que lo sigan intentando y que no pasa nada porque tenían las mismas posibilidades. ¿Qué tal te llevas con las compañeras que sí han salido seleccionadas contigo? Me llevo muy bien conociendo nuevas amigas porque hacíamos grupitos, no conocía a todas, pero bien. ¿Qué te parecieron las preguntas que os hicieron el jurado? ¿Os parecieron así un poco complicadas o estaban facilillas? Sí, estaban fáciles. Fueron simpáticos, ¿no? Sí, fueron muy simpáticos. ¿Sabes si los papis te están preparando para la noche de la Fonteta, que tan especial es? ¿Un traje nuevo o algún complemento o algo para esa noche? Un traje nuevo. O sea, que vas a ir de estreno el día de la Fonteta. Sí. Muy bien. ¿Crees que te van a elegir para la corte del 2017? Creo que no, pero mejor ir diciendo que no, que luego ir creyendo que sí y que no te cojan. Esa es la actitud que hay que tener, para que así, si luego te cogen, te lleves una sorpresa enorme, ¿verdad que sí? Sí. Y si además te dijeran que tú puedes ser la próxima fallera mayor infantil de Valencia, ¿qué pasaría? ¿Lo serías? Sí, lo sería. O sea, que sí seguro, ¿no? Sí, seguro depende de mis padres, pero yo sí que quiero ser. Pero vamos, el sí seguro es tuyo, que sí que querría. Sí. Claro que sí. ¿Te hace ilusión pensarlo o simplemente con ser de la corte ya te conformarías? Con ser de la corte me conformo, pero si soy de fallera mayor infantil de Valencia, ¡buah! Me vuelvo loca. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de ser fallera? La ofrenda y la presentación, lo que más me gusta. ¿Y eso de vestirte y peinarte y todo eso se te hace un poco pesado o no? ¿O tú lo llevas muy bien? Yo bien. Cuando me peinan la gomina un poco, lo llevo un poco mal, pero me aguanto. Pero eso de que los rodetes molestan y todo eso, nada, ¿no? Y luego se pasa. No, pero como tengo un poquito de pelo, me duelen un poco las orejas, pero da igual. Da lo mismo, ¿no? En tal de estar vestida, da lo mismo lo que duela, ¿no? Da lo mismo. ¿Qué actos de tu falla son los que más te gustan? De mi falla, las juntas y las mascletas. ¿Soléis hacer la noche de San Juan o el fallero infantil o actos así para los niños? La noche de San Juan sí que la hacemos. ¿Y esa te gusta? Sí, me gusta mucho. Y ahora imagínate que ya eres seleccionada para la corte del año que viene. ¿Te va a molestar que te hagan muchas fotos o no? ¿O tú eres de las que ves una cámara y enseguida te pones? Yo soy de las que veo una cámara y enseguida me pongo. O sea, que te gusta que te hagan muchas fotos, ¿no? Me encanta. Y en tu opinión, ¿cómo debe de ser la próxima fallera mayor infantil de Valencia? ¿Cómo debe de ser para ti? Pues tiene que ser muy guapa, inteligente, sonriente, que sepa hablar y también que sepa valenciano. O sea, que para ti el lenguaje es importante, ¿no? Sí, para mí el lenguaje mucho. ¿Tú sueles hablar valenciano o solo hablas castellano? Hablo valenciano, pero muy poquito. Me cuesta hablarlo, o sea, sé, lo entiendo, pero me cuesta un poquito hablarlo. Si te dijeran que puedes cambiar algo de las fallas, lo que tú quisieras, ¿cambiarías algo o lo dejarías como está? Lo dejaría como está. ¿Y si te digo que podrías tener la oportunidad de que fueran más largas? Mejor. O sea, que sí que lo cambiaría. Sí, un poquito sí. ¿Las alargarías para descansar o para tener más fiesta? Para tener mucha más fiesta. Es como si que cambiarías algo. De las próximas visitas y jornadas que vais a hacer ahora con el jurado, las compañeras, tus amiguitas, no sé si habrás oído hablar de Calvestra, de que vais a ir a museos, a la exposición del Ninot, la batalla de flores. ¿Qué es la que más ilusión te hace ahora en este momento? La batalla de flores. O sea, que ya tienes ganas de que llegue y la tienes ya ahí a la vuelta de la esquina, ¿eh? Sí, ya estamos cerca. ¿Y tú sabes cuál es un complemento súper, súper importante para ese día?
La raqueta. Muy bien. ¿Ya la tienes preparada? Tengo la raqueta. No la tengo forrada ni nada, pero la raqueta sí que la tengo. O sea que, pero más o menos ya sabes cómo te la vas a hacer, colores y todo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vale, y ahora, en caso de no ser seleccionada para la corte del 2017, ¿qué pasaría? ¿Te lo vas a tomar muy mal o lo vas a ver normal porque sois muchísimas las nenas que sois candidatas? Lo voy a ver normal porque sé que son muchas y que si no puede ser, otro año. Muy bien, cariño. Pues nada, yo desearte toda la suerte del mundo. Ojalá oigamos tu nombre el día de la Fonteta. Y estaremos allí para aplaudirte muchísimo. Y si no, bueno, te tienes que quedar con toda la experiencia que vas a vivir, que muchas otras compañeras tuyas no van a poder disfrutar como tú, y que va a ser un bonito recuerdo y una experiencia mágica. Vale, muchas gracias. Gracias a ti, cielo.